La venia del vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Gilata David Choquehuanca Céspedes, iniciamos con el acto de firma de convenio de cooperación interinstitucional suscrito entre la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia, ATSIP, y la empresa pública Kipus. El presente convenio de cooperación interinstitucional tiene por objeto lo siguiente: comprometer esfuerzos, voluntades y acciones entre la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia, ATSIP, y la empresa pública Kipus. En el cumplimiento de objetivos institucionales, en el marco de sus competencias, acuerdan suscribir un convenio de cooperación interinstitucional para desarrollar actividades de interés común de tipo académico, investigativo, técnico, de difusión y de transparencia de conocimiento, siempre en pro de sus intereses, promoviendo el aprovechamiento racional de sus respectivos recursos. Acto seguido, firma de convenio de cooperación interinstitucional suscrito entre la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia, ATSIP, y la empresa pública KIPOS. ATSIP. Desde la promulgación de la Ley número 164, Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, para la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia, ATSIP, ha sido un objetivo primordial poder desarrollar tecnología para brindar el servicio de certificación de firma digital para el sector público, privado y la población en general de Bolivia. KIPUS. Mediante Decreto Supremo de número 1759. Del 9 de octubre de 2013, se crea la empresa pública Equipus con personalidad jurídica y patrimonio propio, de duración indefinida, autonomía de gestión administrativa y financiera, técnica y legal, bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, siendo giro comercial producir, ensamblar y comercializar productos de complejo productivo tecnológico. A continuación, palabras de circunstancia a cargo del gerente general de la empresa pública Kipus, Alex Machicado. Aló. Muy buenos días. Eh, creo que hoy estamos firmando un convenio que va a empezar el tema de la era digital en Bolivia, ¿no? Hemos estado justamente cumpliendo un poco el compromiso y el mandato del hermano presidente y del hermano vicepresidente en el sentido de que eh, tenemos que aunar esfuerzos para que este nuevo escenario que nos ha permitido eh, vivir el tema de la pandemia vaya unido de la mano de las empresas de tecnología en el Estado. Por ello, eh, hoy hemos firmado este compromiso de apoyo eh, en todas las áreas, ¿no? Logísticas, eh, educativas, el tema de eh, las empresas mismas. Y como tal, hoy estamos haciendo también, aprovechando este evento, el lanzamiento de un nuevo equipo que tenemos denominado SupercUA, el cual tiene alto rendimiento, donde va a ir instalado eh, el tema de un aplicativo que tiene la ATSIP, que es el Jacobitus Total. Esto en el, en el tema de eh, a, a colaboración, en el tema de la aplicación del uso del certificado digital para la firma digital y eh, a partir de esto, eh, como les decía, empezamos ya la era digital. Y como primera actividad que vamos a tener ahí eh, les invitamos el 21 de eh, agosto vamos a tener la primera una batalla Gamers eh, junto a, la, a empresas eh, privadas que se han ido uniendo a nosotros que es justamente eh, Monumental Digital eh, Republic, en donde vamos a llevar adelante este evento. Y eh, está también sumándose a esto la empresa boliviana IDETECA, representante de la marca Alexa. Este esfuerzo se está haciendo justamente para apoyar el tema de la reactivación de ambas empresas y dentro de Equipus eh, estamos justamente en esta visión de apoyar todo lo que corresponde a investigación, desarrollo e innovación y en esta línea vamos a tener eh, varias actividades y eh, estamos seguros de que este convenio nos va a permitir crecer más como Estado y como sociedad. Muchísimas gracias. A continuación, palabras de circunstancia a cargo del director ejecutivo de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia, ATSIP, Vladimir Magne Molina. Muy buenos días. Con la venia del hermano secretario general de vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, Rubén Aldo Saavedra. El gerente general de la empresa pública Kipus, Alex Machicado. Invitados especiales, señoras y señores de la prensa. La Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia, ATSIP, a partir del decreto de su creación, número 26553, la ATSIP es la encargada de proponer políticas, implementar estrategias, coordinar acciones orientadas a reducir la brecha digital en el país, a través del impulso de las tecnologías de la información y comunicación en todos sus ámbitos. Inicio mencionando que el mercado digital se está comiendo al mundo. Hoy en día los empresarios de países desarrollados han identificado oportunidades en las plataformas digitales para hacer, para hacer crecer sus negocios de manera exponencial. Estamos en un momento en que las empresas e instituciones tienen que tomar la decisión y tomar la decisión de capacitarse, aplicar las tecnologías de la información y comunicación para formar parte del mercado digital de bienes y servicios. Las empresas tradicionalistas corren el riesgo de desaparecer o quedarse obsoletas. Tenemos un usuario que está en constante evolución, utiliza servicios y marcas que le facilitan la conexión óptima y la seguridad de uso a través de los sistemas informáticos. Cada día tenemos usuarios mucho más exigentes que buscan ser atendidos en línea. Hoy, a través de la firma del Convenio de Cooperación Interinstitucional, ponemos a disposición de equipus la firma digital entendiendo que una firma digital es un conjunto de datos asociados a un documento digital que permite garantizar la identidad del firmante y la integridad del documento. actualmente en nuestro país la firma digital tiene validez jurídica y probatoria. es equivalente a una firma manuscrita porque provee un nivel máximo de seguridad. Un, docu un documento firmado digitalmente es imposible de poder alterar su contenido y sobre todo es imposible de poder falsificar una firma. Instu instituciones como Kipus deben adaptar sus procesos a una nueva realidad impuesta por la emergencia sanitaria. Debemos unirnos para compartir capacidades y recursos. A través de convenio debemos desarrollar beneficios. En términos de transferencia de conocimiento, apertura de nuevos mercados, desarrollo de programas con impacto, con impronta, con innovación de los servicios, se debe trabajar en conjunto ofertando a los usuarios servicios integrales en las que participen cada vez más instituciones. Kipus y la CIP son agentes de cambio y juntos, con un equipo de trabajo comprometido, podrán generar, transformar y hacer la transferencia de la tecnología de esta primera empresa tecnológica boliviana. Solo así podemos construir el vivir bien y garantizar el bienestar individual y colectivo. A partir de este convenio, los equipos de Equipus vienen ya preinstalado el software Jacobitus Total que es un software que permite firmar digitalmente y hacer la comprobación de archivos firmados digitalmente. De esta manera, hoy iniciamos una nueva etapa y la CIP junto a Kipus están preparados para asumir el cambio. Muchas gracias. Ahora palabras de circunstancia a cargo del secretario general de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, Rubén Saavedra. Gracias, muy buenos días. Saludar a, a nuestro colega Alex Machicado, gerente general de la empresa estatal Hipus. Saludar a nuestro colega Vladimir Magne, eh, director ejecutivo de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia. Saludar a los invitados especiales, saludar particularmente a los medios de comunicación, agradecerles por su presencia para uh, informar sobre este importante convenio de cooperación que suscriben la empresa estatal Kipus y ATSIP en una alianza que eh, muestra un esfuerzo común de las entidades estatales en este ámbito de la tecnología digital. Estos, eh, esta colaboración que estamos... Eh, Comenzando acá entre ATSIB y la empresa Equipus, demuestra que no solamente en las entidades públicas debe existir eh, labores de coordinación, sino fundamentalmente de cooperación, es decir, de ayuda mutua para eh, beneficio de la población, para el beneficio del país. Este convenio que acaban de suscribir va a permitir, por un lado, que ATSIB continúe prestando ya en este caso en favor de la empresa estatal Kipus y de sus usuarios, eh, puedan ellos eh, ser eh, beneficiarios de la firma digital que brinda la empresa eh, ATSIP y la empresa Kipus con la uh, oferta de sus equipos. Quiero felicitar de manera particular a la empresa estatal Kipus por el trabajo que viene desarrollando, por la presentación de sus nuevos equipos SuperCuba y también por el nuevo producto que nos ofrecen ahí lo tenemos a la vista esos hologramas en 3D que es un avance de la tecnología hecha por bolivianos eso es muy importante en la medida en que nos permite eh, estar al tanto de los avances en el ámbito digital y que eh, ayuda y coadyuva de manera importante al desarrollo del país en, en las distintas actividades que, eh, que se cumplen. El, la firma de este convenio interinstitucional, este convenio de cooperación, es un inicio entre la empresa estatal Kipus y ATSIP para lo que se viene hacia adelante. Entendemos que por la naturaleza del trabajo que realizan ambas, ambas entidades, esta cooperación va a ser de mucho beneficio para todos los bolivianos y bolivianas en la medida en que nos va a permitir estar al tanto con nuestro propio tra eh, trabajo, con nuestra propia producción, al tanto de los avances de la tecnología digital que va ocurriendo en el mundo y que es la revolución más importante que ocurre en el planeta, la revolución de la tecnología. Felicitar a. Alex Machicado, felicitar a Vladimir Magne por esta su iniciativa y esperamos que todo el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, la responsabilidad que han puesto en este convenio pueda permitirles ofrecer un mejor servicio y de mayor calidad a la población boliviana. Muchas gracias. Ahora damos paso a la foto oficial. Bueno, hemos concluido este significativo acto de firma de convenio interinstitucional a nombre de GATSIP. Agradecemos su gentil asistencia. Buenos días.